¿Te has preguntado qué hacer cuando tienes tanto que decir y nadie que te escuche? ¿A dónde recurres si no quieres ver los mismos rostros, escuchar las mismas voces? ¿Por qué dejas que te digan, que te impongan? ¿Por qué creerles cuando no importa lo que digas o lo que hagas, no hay espacios ni habrá respuestas? ¿A dónde pertenecemos cuando nuestra voz no quiere ser escuchada? ¿A qué lugar? ¿A qué tiempo? Al tiempo en que pensar distinto es subversivo, al que buscar un cambio es secuestrado por los discursos, al que Michoacán entiende de voluntades que excluyen, al tiempo en el que el compromiso de todos es sostener a unos pocos. Y ante eso, estás inconforme, pero sigues caminando, algunas veces simulas, otras veces callas, y tratas de resignarte. Hasta que dices basta, y buscas identificarte, que te hablen con la verdad, que te den opciones, que las cosas cambien, y entonces te encuentras en la red, donde ves y escuchas realmente lo que te interesa, donde buscas, preguntas e interpretas, ahí donde puedes mover y utilizar las herramientas para contar tu historia, para buscar la de los otros como tú y te identificas. Un año ha pasado ya desde que Revolución llegó a la información, un espacio libre sostenido por la gente que construye su realidad. Por la comunidad en las calles, en sus ordenadores, en sus dispositivos móviles, en sus medios propios, en la organización social, en el día a día. Por aquellos que construyen frente a los medios que pretenden ocultar la realidad, que nos quieren convencer que nuestro entorno es otro y no tenemos la posibilidad de cambiarlo. Frente a aquellos que te desean pasivo y obediente, estático y contemplativo, existe un espacio para los que no callan, un paradigma que se ha convertido en un movimiento de la información, de tu información. Michoacán 3.0. Cada día un comienzo.